La resolución rectoral que establece la ampliación del programa doctoral indica que el programa se cierra el 30 de junio, el 30 de este mes, que es domingo. Por lo tanto, a partir del lunes el doctorado ya no existe más, según esa resolución rectoral. ¿Cuántos doctores habría formado en este periodo? El 14 los doctores que se han graduado en esta gestión. 7 mujeres vendrían a ser parte de lo que es. Así es. La mitad corresponde al sexo masculino y la mitad de mujeres, lo cual es un logro para ambos sexos, especialmente para las mujeres que siempre están más limitadas por tiempo y porque juegan un papel fundamental también en el hogar. Muchas veces se ven más limitadas de tiempo. Sé que hay que destacar el logro de estas damas. El doctor Alberto Benítez, con toda la trayectoria que tiene, con toda esa capacidad intelectual que él tiene, realmente ha hecho de que este doctorado empiece a tener frutos. Y hoy nos sentimos muy satisfechos porque de los 30 doctores que quedaron al final, que estaban inscritos y habían culminado con los módulos, hoy se titulan 14 doctores. Agradecer también el apoyo que hemos tenido en este proceso de las autoridades universitarias, del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, del señor vicerrector, del licenciado Jaime Condori, de los tribunales, del comité doctoral, de todos ellos quienes han puesto su granito de arena, porque había que hacer normativas, había que definir cómo íbamos a encaminar este proceso para realmente lograr este importante resultado. Y yo estoy segura de que todos los doctores, doctoras que han salido de este programa doctoral están ya haciendo una contribución muy importante a nuestra universidad, a la sociedad. Sus tesis doctorales obviamente lo denotan aquello, esa contribución tan importante a todas aquellas necesidades, demandas en el campo educativo, en el campo de la tecnología, etcétera.